En Antioquia, cerca de 250 mil personas no saben leer, escribir ni utilizar herramientas tecnológicas. Ahora, con el programa Antioquia Libre de Analfabetismo, habitantes de 117 municipios del departamento van a recibir formación gratuita en competencias básicas de cálculo, lectura, escritura y uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. La educación tocará la puerta de jóvenes y adultos. A sus 54 años, Doralba tendrá su primera cita con las letras y los números. Llegaron a mi casa y me dijeron que sí sabía leer, que sí sabía escribir, y yo les dije que no. Quiere estudiar, quiere hacer su bachillerato, y yo le dije que sí. La búsqueda de personas dispuestas a aprender continúa. Nosotros hemos iniciado una movilización social instalando en cada uno de los municipios las mesas locales de alfabetización. Alrededor de 1000 mujeres alfabetizarán a los antioqueños. Se están formando desde la Secretaría de Educación para ir a los campos, para ir a cualquier lugar en donde haya un analfabeta nuestro y vincularlo al programa. El gobernador de Antioquia hace un llamado a todos los ciudadanos. Iniciemos una cacería de analfabetas y que afectuosamente los denunciemos. Para nosotros censarlos y abrirle las puertas que tienen cerradas.